¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina cuando es un calor. Hola, baby. Hola, ¿cómo estás, querida? No te voy a preguntar ni siquiera cómo te sientes porque te vi muy bonita Estaba en el día bonita. de ayer, de lo más Bonita. graciosa. ¿Verdad, eh? ¿Verdad? Sí, bonita esa batita. Un saltito de cama y una pantuflita para no resfriarme. Sí. Diablo, qué fuerte. La verdad es que muy bien. Ahí estuve, bueno. Ustedes fueron parte de este cierre tan importante de la temporada de los programas de Hochi, De divertido con Hochi. de Divertido con Hochi. Estos 14 programas especiales fueron que se hicieron. Sí, Esta sí. temporada fueron 14 programas, sí. Y entonces, La verdad es que fue una verdadera sorpresa. O sea, es que no tenía la menor idea de lo de Gilberto Santa Rosa. Ah, tú no sabías. Nadie. Pero tú quedaste putrefacta. Cuando yo vi que entré, Putrefacta dije, quedé yo ¿qué? cuando no O estaba sea, ahí. yo sí sé que Edilenia se para al frente mío y me dice, sigue Zoila, sigue Zoila, sigue Zoila. O sea, me están poniendo, yo estoy conduciendo, estoy llevando el hilo de la Sigue entrevista. Zoila para que mareara y Sigue Zoila, sigue entretuviera y Zoila, sigue Zoila. Y Edilenia entra. O sea, cuando Edilenia entra y dice, ¿estás listo para esta sorpresa? Él se queda mirando el monitor, creyendo que es un porque cree que video. es un video. Y entra, bueno, yo te puedo decir, lo siento, Hochi, pero se le mojaron los ojos. Ay, Dios mío. Yo quedé Se le mala. mojaron los ojos. Yo venía de regreso a la ciudad y yo me quería morir porque yo no estaba ahí. Dios mío, yo amo a Sí, ese sí, sí, hombre. sí, Es sí, mi sí. cantante favorito. Yo quedé seca. Estupendo el cierre. Yo tenía tiempo, o sea, que no iba a un programa como este. La escenografía, la dinámica, el corre-corre, la puesta al aire, de verdad que me encantó. Había ahí un chileno que creo que es el, no sé, tiene algún vínculo con Matilda, que es el musical que está produciendo Edilenia, que él, creo que es un productor de televisión o un productor teatral, no tengo el dato preciso, pero él decía que él no entendía, que cómo que eso estaba yendo en vivo, que cómo que eso estaba yendo en directo, que cómo era que eso se salía. Bueno, pues. Bueno, porque es Edilenia y todo su Bueno, equipo. no es Edilenia. Aquí se hace televisión en vivo y Muy se hace muy bien, buena televisión en vivo. claro. Y un programa con ese ritmo y con esa dinámica es complejo. Es muy Sí, complejo. sí, Y sí. sin teleprompter, o sea, sin teleprompter. Sí, sin teleprompter. Sí, esto es así que se hace. Pero la verdad es que qué bueno que lo mencionas, baby, porque aprovecho para agradecerle a Edilenia, la invitación para que pudiéramos acompañarle en este programa de cierre ¿Cuándo regresa? Bueno, supuestamente no, pero porque mira, eso no es nada que me hayan dicho, pero me parece que se trata de una producción sumamente costosa por entrega. Sí, bueno, Sumamente costosa. todos los recursos técnicos, audiovisuales, pantallas, escenografía, talento humano, ahí hay un dinero. Bueno, yo no te sé decir de escenografía, no, yo sé que de puesta en escena, cada una de esas entregas debe costar un dinero. Mucho, Sí. mucho dinero, Pero yo me mucho alegro dinero, mucho, de verdad. mucho dinero, mucho dinero. Mucha falta que Pero de hace. Bueno, lo verdad, que pasa es que también soy después vino Joe Veras, Bueno, claro, y acuérdate que cuando tú trabajas un programa de temporada, lo puedes hacer también de manera más organizada. Claro. Totalmente. Y mira, me encantó
gustó el equipo de las presentadoras. Un poquito de corporates, porque es como la estética tan súper bien cuidada. Bueno. De ellas, de su ropa, de su participación, no es solamente el tema de imagen, sino su participación. Cada una de ellas entraba, hacía su presentación. Me encanta la armonía, o sea, estéticamente muy bonito. Y con un manejo muy cuidadoso del manejo cuidadoso del lenguaje, de la dicción, de la posición. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué bueno. De veras que sí, de veras que sí. O sea, hay una comunicación joven que es diferente. Hay una comunicación joven que es diferente. Cuéntame, sí, baby. Sí. Nada, todo bajo control. Tú sabes que este fin de semana... Bueno, específicamente el viernes se inauguró la Feria Expo Turismo 2024, su edición número 27, y la verdad que fue muy exitosa la feria que concluyó en el día de ayer. Esta semana, la verdad es que hay bastante movimiento, hay un encuentro de prensa para... el día de mañana 11 de junio, si Dios quiere, a las 6:30 de la tarde en el Bar Moisés Suárez, en el Gran Teatro del Cibao, donde se van a ofrecer todos los detalles del espectáculo de Alex Bueno Sinfónico. ¡Ay, qué chulo! De Alex Sánchez. La verdad es que la gente está, bueno, sin juicio, comprando las boletas para disfrutar de este espectáculo. El miércoles me invitaron a una conferencia dictada por el profesor Iván Gatón, experto en geopolítica y relaciones internacionales. Esto es en San Francisco de Macorís, específicamente en el Colegio Continental, que tienen una conferencia sobre la visión histórica geopolítica de la isla de la Española, que me parece bastante interesante. Muy bien. Jueves, bueno, ya eso lo puedo decir el miércoles. Entonces... ¿Pero y por qué vas a decirlo el miércoles si está hablando de eso ahora? ¿De quién? ¿Pero por qué lo vas a decir el miércoles? Dilo ahora. Bueno, porque esa actividad es el jueves. Y no importa, le da tiempo al otro que se prepare. Ay, pero déjame ver qué es lo que hay. Espérate, que tú sabes que los papeles hay muchas. Ay, bueno, pues lo voy a decir. El agente de Humanos Seguro tienen un lanzamiento de algo que se llama Global Health Talk para, bueno... Eso se oye como muy exclusivo. Por cosa de viaje. Uh-huh. Y aquí va a haber un pop-up de Indómita que va a Santiago. ¡Ay, qué chulo! En esta sexta temporada, inspirada en el carnaval dominicano, en Velvet junto a Ana Tomín. ¡Ay, qué bien! En Velvet Home Decor, que está en Villa Olga, en esta ciudad de Santiago. Es decir, esto va a ser el miércoles, este es el miércoles 12 de junio de 3 a 9 de la noche y el jueves 13 de junio de 10 de la mañana a 7 de la noche. Qué chulo, muy bien. Te contaré que también tuve dos o tres días medio congestionado, pero Pablo, bueno, me tuve que hacer paño respiratorio. Baby, déjame comentar con la audiencia, como yo tuve que meterme el rabito entre las piernas. Cuando a mí me han dicho que me tengo que hacer un panel respiratorio, digo, no puede ser. Tanto bullying que yo le he hecho a Francisco. Mírame aquí. Ay, con tanto largo bullying que le he hecho a Francisco. Y el largo para colmo. No, pero me explicaron la diferencia entre el largo y el corto, y me dijeron que tenía que ser el largo porque el largo cubría más cosas y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, y como el seguro me lo cubría, pues me hice el largo. Ay, qué risa. Ay, pero qué dichoso. ¿Y cuál es este? Porque el seguro no me cubre a mí ninguno. Ah, pero a mí me lo cubre el mío. Ay, mentira. ¿Y cuál tú tienes? Te lo digo por fuera del aire. Porque no me pagan un peso, yo pago mi seguro. No me pagan un peso, yo pago mi seguro. ¿Eh? Pero no, tienes que especificarme cuál de los dos, porque cuando viene a ver también, quizás, ese que tú te mandas a hacer no es el que yo normalmente me y ese
sí, el seguro lo cubriría. Pero ¿cuál? El que hay con frecuencia. Espera, tú te haces. Hay uno que es barato y uno que es caro. ¿Cuál es el que tú te haces? Pero depende. ¿A qué tú le llamas barato? Bueno, hay uno que es de 8,000 y otro que es... Hay uno que es de 3... Hay uno que es de 3,000 y otro que es de 13,000. Yo me hago el de 13,000. Ese es el largo. Que cubre... ¿Tu seguro te lo cubre, el mío no me lo cubre? Sí, me lo cubre. Mi seguro lo cubre. Ah, pues mándame qué es para cambiarme ahora mismo. Este cubre... Abusadores. Ay, pero muchacho. Espérate. La verdad... Y no me haga hablar. No me hagas hablar. No. No me hagas hablar. Esta mañana hablé con una amiga y me dijo, la verdad es que, óyeme, oye, chicos, como diría mi amiga la cubana, esto es tan de... Mira, estudio que le mandaron a hacer, que un estudio que debió haberse hecho uno, tú ves, por decirte, radiografía de la columna vertebral. Ajá. Se la dividieron en tres, la radiografía. ¿Cómo así? Le partieron por mitad la columna. ¿Cómo así? A mi amor, en vez de mandarle a hacer una sola que cubra la columna entera. Completa, ajá, que la lumbar, la sacro y la cervical. La lumbar, la sacro y la cervical. Por pedazo. Ajá, para cobrar tres veces. No. Pero no, nada, déjame no decir nada. Vamos, mira, a dejarlo ahí. Este cubre adenovirus, coronavirus 229, coronavirus HKU, coronavirus NL6, coronavirus DOC43, SARS. Esto cubre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 virus y 1, 2, 3 y 4 bacterias. Ay, pero eso suena como tratamiento. Manda toda esta información que es sido usurpado y engañado. Por depende de cuál sea la póliza que tú tengas. Sí, pero te la vamos a mandar, para que eches ese pleito. Espérate, dime. Que yo estoy pagando un dinero. Ah, bueno, pues vamos a ver. Te la vamos a enviar para que eches ese pleito. Reclama tus derechos. Claro. Claro, totalmente. Bueno, mira, hay una noticia para que todo el mundo esté, aunque no habla de fecha específica, pero me imagino que lo harán en los próximos días, y es que el teleférico de Puerto Plata lo van a cerrar. Va a ser sacado de servicio porque van a iniciar un proceso de cambio completo de todo el sistema que comprende el actual, es decir, dígase, desde los vagones hasta los cableados y todo ese tipo de cosas. Esto lo informó el patronato del teleférico de Puerto Plata, que explicó que tomó la medida por la seguridad de todos luego de recibir los estudios técnicos actualizados sobre las condiciones del teleférico y haber socializado los mismos con las autoridades del gobierno central. Eso está muy bien porque recuerden, bueno, que lamentándolo mucho aquí, no puedo decirlo también por ahí, porque acuérdense que eso ha tenido varios episodios. Aquí muchas de estos lugares, de estos servicios, de este tipo de cosas, que pudiesen permanecer a través del tiempo, como pasa en muchísimos otros países, se deterioran demasiado por la falta de mantenimiento. Eso nosotros es verdad. No tenemos una cultura de mantenimiento. No. Entonces, cuando pasa cualquier situación, lamentándolo mucho, hay que hacer una inversión y eliminar, poner cosas nuevas. Eso es así. Las cosas se mantienen, señores. ¿Dijeron cuánto sería el tiempo en que estaría clausurada? ¿Cuánto es el proceso? No. Pero oye, se habla de que no es este año. Okay. No, me imagino que tiene que ver con buen dinero. De que esto se va a intervenir este año y que entraría en funcionamiento en el 2025. Muy bien. Que se tomen su tiempo. Claro, cuando tú hablas de todo eso, me imagino también que las mismas estaciones donde llegan, tanto de donde salen como hacia arriba, también sufrirán algún tipo de remozamiento y todo ese tipo de cosas. Mira, me gustó mucho esta noticia, que la quiero compartir, que dice que, bueno, el alcalde Ulises Rodríguez de aquí de Santiago estuvo en un encuentro interinstitucional en el ayuntamiento, donde para lanzar un programa piloto de protección animal
aspirando a replicarlo en otros municipios. Él anunció la construcción de un centro de protección animal con instalaciones veterinarias completas para el cuidado adecuado de animales domésticos, calificándolo como un paso sin precedentes en un municipio. La magistrada Rosana Reyes, enlace nacional del Ministerio Público para Protección Animal, destacó la cooperación interinstitucional para la Alcaldía de Santiago para aplicar la ley 248-12 de protección animal, siguiendo las instrucciones de la Procuradora General Miriam Germán Brito. A mí me encantó esta noticia y por eso la quise compartir. Además de de este proyecto, el cual también tendría y se están planificando operativos educativos y de concientización entre el Ministerio Público y la Procuraduría General especializada para hablar de esta parte donde todos los días vemos más casos de maltrato animal. Sí, hay mucho. Ya lo sabe. Entonces, esto no, ya está perdido. No, perdón. ¿Quién perdió? ¿Quién? No, mentira. No sé. Bueno, ya les comenté lo de la tarde de TED. Que organiza el Patronato Nacional de Ciegos Filial Santiago, que será el próximo jueves 19 en la sala de fiestas del Centro Español, que hay mucho entusiasmo con relación a esto. Ahí, señores, miren ¿cómo es que se llama esto? Un dinero que está recaudando Bad Boys, el regreso de Will Smith. ¡Ay, sí! Pero un efectivo grande. 56 millones de dólares en el estreno. Pero déjame decirte una cosa. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver algunas entrevistas que les han hecho. Y particularmente Will Smith, que habla español, habla algún español, se defiende bastante en español. Sí, sí, sí. Él ha disfrutado estas entrevistas. Ay, sí. Él las ha disfrutado al máximo. De verdad que sí. Y se nota. Ya lo sabes. También hablando de otra cosa, tú sabes que este fin de semana fue crucial, aunque estamos esperando la otra elección. Hay candidatas de Latinoamérica que van a Miss Universo, que uno está como muy a la espera de la elección. Y habían dos concursos de este fin de semana, que los que nos gustan los concursos de belleza, estábamos esperando el resultado. Estamos hablando de Miss Perú, donde competía la candidata que estuvo representando a Perú en Miss International junto con la actual Miss República Dominicana, Celine Santos, y que quedó también dentro del cuadro final. Pues ganó la candidata, la que compitió con Celine, se llama, estoy buscando el nombre, esta fue la ganadora del concurso y van a competir juntas de nuevo también en Miss Universo. Ahora ella se llama, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? Espera. Se llama... ay Dios mío, pues se me olvidó. Bueno, no estoy mirando el nombre de... ay sí, creo que se llama... no. Tati Calmel. El diantre. Ok. Tati Calmel, entonces van a competir juntas. Y también en Ecuador había una gran expectativa. Primero, porque el concurso lo estaban haciendo en Machala. Y segundo, porque estaba compitiendo una ecuatoriana que nació en Ecuador, pero se crió en Estados Unidos. Y compitió en Miss USA hace un par de años y quedó dentro del top 5 de Miss USA. Y ella era la gran favorita, lo único que lamentándolo mucho, como su idioma principal no es el español, en la respuesta a la pregunta que tuvo que hacerlo en español, ya usted se puede imaginar, pero con todo y eso quedó primera finalista. Ganó una candidata, ganó otra de las favoritas, lo que pasa es que esta muchacha es como muy controversial. Y yo pienso que eso la va a ayudar también en mi universo, porque dice las cosas sin filtro. Ok. Entonces tú sabes que ese tipo de mujeres ahora mismo son las que tienen como
bastante impacto. Mira una cosa, baby. Yo estuve viendo, fue Miss Alabama. Ah, no, tú dices la joven en sobrepeso que ganó. Ajá. Pero ella, óyeme, después yo estuve averiguando, ella no va a competir en ningún concurso. Uh-huh. Eso es un concurso que hacen, Dios mío, espérate, porque alguien me estuvo aclarando lo de lo que pasó con esta... bueno, ya tú te puedes imaginar, bueno, aquí estoy... La modelo de... dice, la modelo de... Se llama... La modelo de talla grande, Sara Miki, que recientemente causó sensación al ganar el título de Miss Alabama en el certamen nacional American Miss. Ok. Es decir, es otra cosa. Eso es un concurso X, tú. Ok. Pero ella no va a ningún concurso. Yo... subí la historia y dije, subí en mi historia de mi Instagram y dije, ¿hasta dónde vamos a seguir con esta cuestión de la inclusión y aprovechándonos de este tipo de casos? La obesidad es una enfermedad, esta muchacha, y lo que le han hecho al elegirla con eso es causarle un trauma. Prepárense para lo que viene después, porque esta muchacha ha sido agredida, óyeme, insultada, mundialmente. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Entonces, yo pienso que, bueno, me imagino que ese no era el resultado que ellos querían ver. Yo le entiendo que ella tiene 8 años soñando con este título. Este es su tercer intento. Bye. Bueno, no sé, tú sabes que yo, lamentándolo mucho, insisto en que la famosa inclusión es para aprovecharse de los ratings, aprovecharse de la imagen, sacarle partido económico, lograr trascendencia en los concursos, pero al final no se está haciendo absolutamente nada con eso. ¿Y tú sabes dónde hubo un ejemplo de eso? En el Miss Perú. Ajá, en el Miss Perú hubo una candidata, Kirby. Así le pusieron Miss Kirby, como curvilínea. Entonces, ¿cómo pasó el primer filtro? Lo que hicieron fue aprovecharse de ella. Igual en Ecuador había una señora de 46 años. Claro. Están cumpliendo con la inclusión. No pasó el primer corte. Entonces, ¿para qué las están metiendo? No, entonces, no tienen las condiciones para pasar. Claro que las tienen. Lo que pasa es que no les interesa. Claro, tienes toda la razón. Totalmente. Es lo que yo siempre he dicho, les puede trancar el huevo. Cuando tú pones una mujer, óyeme, con cierta experiencia, sobre todo este tipo de mujeres que físicamente han tenido que luchar, desarrollan una inteligencia emocional muy grande. Uh-huh. Y cuando tú le preguntas, óyeme, con relación a lo que han pasado, a cuáles son sus experiencias de vida, agarran, mi amor. Claro. Y se la comen. Técnica de supervivencia. Claro. Entonces, ay, hablando de técnica de supervivencia. ¿Qué fue? ¿Qué dije? Ajá. De disparate. Tú sabes que han acabado con la actual Miss Universo, con Chaynice Palacio, que estuvo coronando a la nueva Miss Ecuador, porque se ha puesto a decir que ella es la primera Miss Universo centroamericana. Ajá. Ajá. Porque hay que recordar que cuando ganó la panameña Rico, que la destituyeron, quien fue la Miss Universo fue Miss Panamá. Ay, panameña, Pasek. ¿Verdad? Claro, Justine Pasek. Cuando destituyeron a la rusa, claro, había una panameña. Ella era la primera finalista, es decir, que la Miss Universo, ella es la segunda Miss Universo centroamericana. Wow. Sí. Oh, wow. Sí, muy actitud, con demasiada actitud. A mí me parece, tú sabes que siempre le he dicho, y me pasa mucho con algunas candidatas, que lamentándolo mucho, hay una línea tan fina entre seguridad, actitud y prepotencia. Que muchas de estas reinas la pasan sin quererse dar cuenta. Explícate. Eso puede ser. Bueno, porque eso mismo, es decir, una cosa es que tú te veas segura, que tú tengas mucha actitud, y otra cosa es que tú llegues con una actitud apabullante, mires,
te dirijas, tú siempre tienes la respuesta, que fue una de las cosas de las que tildaron a Amelia Vega en Mi Universo. Uh-huh. Esa seguridad, muchos periodistas y muchos misólogos lo interpretaban como una actitud prepotente y altanera, que también le pasó a la famosa Tocuyo, a la venezolana Marian Habash en Mi Universo, que además, esta muchacha, yo pienso que no fue tanto su seguridad, sino que ella ganó todas las competencias previas y los premios especiales del Mi Universo. El mejor cabello, la más elegante, el mejor cuerpo, el mejor traje, qué sé yo qué. Entonces, todo esto también, cuando una muchacha no lo sabe manejar, porque ella hoy por hoy lo ha reconocido, dice, como yo no sabía manejar ese tipo, óyeme, de halagos, eso se fue subiendo en mi ego, y llegó un momento en que yo entendía que por obligación yo tenía que clasificar en Mi Universo. Claro. Ok. Entonces hay que trabajarlo. Estas niñas hay que meterle un terapeuta obligado de la mano, que trabaje con ella. Bueno. Porque la cosa está muy difícil ahora mismo. Si creyeran en eso. Mi amor, ¿y se enteraron de la bola? ¿De cuál de ellas? Ay, bueno, la que más la gente comenta, la de Alessandra Grulló. Ah, sí. Y, Eduardo Guayonet Estrella, en la Fortaleza Osama, que yo fue lo último. Pero la boda, Estrella, Wisin, gente de zona. Muy fue bien. Mucho con demasiado la catedral, la ceremonia después en la Fortaleza Osama, la recepción aquella, el espectáculo de fuegos artificiales que la gente de el ensanche Osama pensaban, mi amor, que había sido una invasión. O que había ganado el Licey. No, invasión, porque fue mira, muchacho. Un despliegue de luces en el cielo. Lili Estefan estuvo aquí. No me diga. Sí, Lili Estefan estaba. Ella es muy amiga de doña Melba. Sí, ella estaba. Bueno, ahí hay un chisme. ¿Cuál es el chisme? Ay, cuenta. Dios. No, de mucha gente. Que no fue invitada. Muy gente muy allegada a esta, a la mamá de la novia, y de relaciones comerciales. Y no solamente por ese lado, y también gente de aquí de Santiago que entendían que por la relación que tienen con el papá del novio, ya por eso daban por un hecho que había que invitar. En defensa de el papá del novio y la mamá de la novia, esas listas las hacen los novios. En este caso no. Esa lista las hacen los novios. Perdóname, eso de lo que ustedes saben, perdóname, pero yo creo que cuando hay tanto compromiso empresarial, tanto compromiso económico, ahí, mi amor, ahí la lista de los novios, bueno, mira, estos son los que yo quiero, sí, pero yo tengo un compromiso con este, yo tengo un compromiso con aquel y yo tengo un compromiso con el otro. No sabemos. Que hablando de gente, oye, me vi una fotografía a de ese la nivel, primera sí. dama no con un vestido soñado, en encaje negro, con unas flores, óyeme, el fondo negro con flores de colores, pero las flores como en relieve, un vestido de tirante que aquello me mató, que ando averiguando de quién es. Ay, yo no lo vi, ¿dónde lo viste? Sí, espectacular, vi una fotografía de Alicia Ortega, vi a María Cela también espectacular, vi a Nuria espectacular, vi a Alexis Rivera vestida de Moisés que estaba. Ay, bellísimo. ¿Tú viste los Ruiseñores? Qué cosa más linda en ese vestido. Bello, no, eso era de el buen gusto. La gente también, mi gente que no debieron haber estado ahí. ¡Muchacho! ¡Francisco, Dios mío! No sé nada. ¡Muchacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Muchacho, por el amor de Dios! ¡Pliegue bueno, de buen gusto! Ya debemos de cerrar. No, yo pienso espera, lo mismo, Espera, baby. Pienso baby, lo mismo. Baby. Ya me estoy poniendo ronco. Acuérdense que estoy convaleciente. ¿Estás convaleciente? Sí. Sí, claro, igual que tú. Pero yo no estoy ronca. Bueno, pero yo no sé por qué yo me estoy poniendo ronco. Y pensar, óyeme, que antes me encantaba. ¿De pensar? ¿Te está poniendo ronco? Me encantaba, ahora no, ahora me desespera.
Esto es grande. ¡Oh, Dios mío! Esto es grande. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues te mando un beso, baby. Igual para ti. Nos vemos el miércoles. Bye. Ya. Hola, tía Anita.